nos acompaña. Yo pido que también Iván y Goyo me acompañen porque vamos a empezar la entrevista porque os tenemos que decir, está claro, lo que están preparando estos chicos, estos músicos. Pasad por aquí tranquilamente, no pasa nada, delante de la cámara. Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Sabéis que sois la guinda del pastel de todas las fiestas? ¿Eh? Bueno, somos los que animamos el cotarro. ¿Te parece poco, Goyo? Hacemos lo que nos gusta y encima divertimos a la gente. Que nos alegráis siempre en esos momentos que a lo mejor no todas las fiestas están así de animadas. Faltáis vosotros para animar aún más las fiestas. Hombre, no hay buena fiesta que no se precie si no hay una charanga. Claro que sí, hay que contratarles más a estos chicos, que de verdad que siempre nos lo pasamos bien cuando hay una charanga por la ciudad amenizando el día. Pero ¿qué vais a hacer ese fin de semana? Porque vosotros siempre la preparáis, pero muy bien, ¿eh? Lleváis 11 años preparando la concentración de charangas. Llevamos 11 años y es una cosa que está ya consolidada. Es una fiesta que se creó para los músicos de la nada. No imaginábamos el día que empezamos que esto iba a llegar a tener el auge que tiene. Ahora mismo nosotros ahí en Peñafiel podemos compararlo con un día grande de las fiestas locales. Vienen charangas de, bueno, este año de todas partes, este año porque estábamos charlando cerca, ¿no? Antes con Iván también, que me contaba un poquito cómo va eso de las charangas, porque yo no lo conocía muy bien esto de, la concentración de las charangas de Peñafiel. He dicho, por favor, me tenéis que informar bien, porque es lo que me falta para integrarme aún mejor. Y me estabas contando que vienen de todas partes. Sí, vienen de muchísimas partes de España, porque este año no va a poder ser porque ya sabemos que la crisis azota a todos. Sí. Pero el año pasado hemos llegado a tener charangas de Canarias y de Málaga. Hasta de Málaga. Vais a ser más de 200 personas que os vais a concentrar en Peñafiel. 200 músicos. Somos 200 músicos. ¿Van a caber todos? Sí, hombre. Los 200 músicos y la mucha gente que va a venir a visitar. Y que tiene que venir. Sí, evidentemente. Y que desde aquí invitamos a que todo el mundo vaya y se divierta. Por supuesto que tenemos que ir, porque también tenemos que decir una cosa. Estos chicos organizan siempre esa concentración, pero yo lo voy a decir, ¿eh? Es que no les paga nadie, no les paga nadie. O sea, se lo organizan ellos mismos y nos hacen disfrutar de ese fin de semana. Es así, sí, ¿verdad? Así es. No es que no nos pague nadie, tenemos colaboradores que colaboran. Pero el tema está en que un músico habitualmente, por hacer lo que hace este fin de semana en Peñafiel, con la diferencia de que es un contrato, cobra. Y este fin de semana lo que hace es pagar. Cada músico paga una cuota de 20 euros y le incluye, como quien dice, una pensión completa. Le incluye la cama, le incluye la cena, la comida y mientras está tocando en los bares colaboradores, le incluye también la bebida. ¿Por qué lo hacéis? Es una pasión, es un arte. ¿Cómo lo definiríais? Es una cosa que empezó, pues eso, el decir, oye, si hacemos esto para divertirnos y tal y conocer a más a compañeros de otras charangas, de otro sitio y tal. Bueno, pues lo hacemos, probamos, hablamos con las charangas de Peñafiel, porque hoy la representación no es una charanga. Ajá. O sea, estamos hablando que aquí hay componentes de las 5 charangas que hay en la comarca de Peñafiel. Habéis hecho un resumen de las charangas de Peñafiel. Es evidente que ellos también colaboran y por eso ellos están aquí con nosotros apoyándonos. Entonces se decidió, las charangas de Peñafiel en ese momento hicieron, bueno, venga, pues ¿por qué no? Llamamos a las charangas que unos u otros conocíamos. Sí. Empezó y ha salido esto. Primer año a 8 pasamos, fue a 14, hemos llegado a ser 18. Y ahora nos hemos quedado ya que no podemos ser más de 16 porque no tenemos plazas hoteleras suficientes. Se ha llenado toda Peñafiel, vamos, de músicos. Sí. Esto nos gusta mucho. Vamos a decir rápidamente porque nos queda solo un minuto, Iván, si lo quieres decir tú o Goyo, no me da igual. Nada, para todo el mundo que quiera opinar o información o lo que sea, hemos abierto en Twitter el hashtag charangas2013. Y ahí puede encontrar todo el programa y todas las informaciones. Programa de información, el ver el ambiente de toda la gente, cómo está tuiteando, y que está Twitter loco últimamente. Ya imagino. Pues recuerden que el día 14 y 15 ya tenemos una cita en Peñafiel, que siempre nos sorprende, es que siempre lo decimos, que siempre continuamente hablamos de Peñafiel, y hay que seguir hablando de Peñafiel y de su charanga. El día 14 y 15, a partir de las 6 de la tarde. Sí, correcto, empieza todo, ¿eh? 13 y 14. 13 y 14. Sábado, 13, sábado y domingo. Perdona, pues 13 y 14, que a lo mejor también en el rótulo hemos puesto 14 y 15, pues rectificamos 13 y 14 a partir de las 5 de la tarde. No se lo pierdan, ¿eh? Porque sí que van a disfrutar. Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Y volver pronto, por favor. Claro que sí. Gracias. No, 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 quedaros aquí, tranquilos. No, vosotros sentaros, no sé. Es que nosotros nos vamos un momento a publicidad y luego ellos siguen actuando. Claro que sí.